directivos de ASEGACO, y señoras, señores, empresarios, asistentes a este cumpleaños, como se decía, por parte de la presentación. Bueno, para mí es un placer estar aquí. La verdad es que no me tocaba venir y lo primero que quiero hacer es trasladarles a todos el saludo del alcalde de Vigo, del caballero, que no ha podido estar, como suele ser habitual en él, en todo este tipo de actos de contenido social y empresarial, que tenía que en última hora a Múnich en su condición de vicepresidente de la FEM, le he pedido estar aquí, pero traslado sus saludos, como también mi compañero David Regades, concejal de Fomento, que era el que en todo caso también tendría que haber estado aquí. Bueno, la verdad es una satisfacción el que un cumpleaños de este tipo, un evento de este tipo, se celebre en nuestra ciudad. Los que vienen de fuera de Vigo, quiero darles también la bienvenida y que disfruten de esta jornada aquí. Nuestra relación con el SEGACO como ayuntamiento, como gobierno municipal, siempre ha sido muy estrecha. Ha sido una relación de cordialidad, una relación de apoyo mutuo, y yo quiero hacer aquí un reconocimiento expreso a una asociación que cumple 20 años. Y esto que en principio puede parecer como muy fácil, evidentemente no lo es.